Así es, jefe. Aquí la tenemos. Bien calladita. ¿Qué bien? Póngala al teléfono. Muy buenas noches. ¿Valentina? Es de muy mala educación no responder un saludo. A ver, explícame. ¿Por qué razón quisiste venir a Ecuador a arruinarme la vida? Sandro, Sandro, te lo juro que yo nunca planeé contar. Nunca planeé contar que tú querías separar a Cavies de Camila. Te lo juro. Eso espero. Lo malo es que ya te convertiste en una molestia en mi vida, ¿sabes? Por Dios, Sandro. No me hagas nada. Te estoy diciendo la verdad. Yo no sé si creerte, Valentina. Lo que sí sé es que lo malo hay que extirparlo de raíz. ¿Qué me van a hacer? Nada. Solo dar un paseo. Porque tú no conoces bien mi zona. Y me encargaré de que nunca lo olvides. No. Bueno, jefe, dígame. ¿Qué hacemos? No pierdan más tiempo. Háganlo ya. ¿Llegas temprano? ¿Cómo te fue con la mujercita esa? Ay, ma, no sé, todo fue muy raro. Hablamos un momento nada más, ella llegó toda nerviosa, toda extraña y luego me dijo que no había tenido nada con Genjivan. ¿Y nada más? No, nada más. Lo que pasa es que en un momento un señor ahí un poco torpe me regó café, yo entré al baño, me limpié y cuando salí, la mujer ya no estaba. No sé ni a dónde se fue, ni por qué se fue. Pero entonces esa mujercita lo que está es tostada. Porque, a ver, nadie viaja desde tan lejos para hablar con alguien para luego dejar la conversación trunca. Pues sí. Arrodíllala. No, por favor, no me mates. Yo tengo una... ¡Cállate! Hija. ¡Arrodíllala! Tengo una hija, Liliana. Y después de escucharla, ¿qué has decidido? Yo me imagino que no vas a volver con el hombrecito ese, ¿verdad? Ay, ma, no sé. Ahorita no tengo cabeza para eso. Estoy muy confundida con todo lo que pasó. Además, verla así a ella, no sé, me dejó a mí también como alterada, como nerviosa. Yo creo sinceramente que ella lo que quiere es dinero. Seguramente está mintiendo por él o alguna cosa similar. Bueno, ya mejor dejemos el tema aquí, mamá, ¿sí? Me voy a descansar. Bueno, que duermas bien, hija. Gracias. Adiós. Hola. Jefe, ya está hecho el trabajo. Muy bien, muchachos. Tómense un descanso. Se lo merecen. Porque la mujercita esa... Ya. Descansará en paz.